El envío del Ebro quiere poner el segundo. Cuidado el disparo. Tiene que parar Cravioto. Será córner. Además se cae. De Quirograd. Ahora hacia la derecha del Ebro. Sánchez. Centro al área. El remate de Verdi. Es la pilló y de primeras. Para Nando Quesada. Abriendo para Óscar Sanz. ¡Qué buen balón! Atención la internada de Iván Elena. Salió con todo Cravioto. El centrocampista del Ebro, que quiere buscar a la otra banda para Sule, que se la queda. Qué bien lo ha hecho para Iván Elena, que va a encarar portería. ¡Fuera! Final de la primera mitad. Ahí se la queda Iván Elena, protegiendo la pelota. Sigue progresando el Ebro, que puede marcar el segundo. El remate fuera. Acaba de tenerla el Ebro. Ahí a trancas y barrancas avanzó por el costado derecho. ¡Qué regate espectacular de Iván Elena! Al contragolpe. Buena acción ahora, perfecta. En la carrera puede sacar ventaja para el disparo. Golpea en la defensa, lo intentaba. Todo en solitario. El Ebro en mano izquierda, es Iván Elena. Elena que va a encarar, lo aguanta Carlos Mora. Se mete hacia adentro, pico del área. ¡Sigue Elena! El remate le faltó un poquito de efecto. Se va a echar más riesgo, centro al área. No puede rematar. El balón que sale rebotado en la defensa. Sigue la jugada del Ebro. Lo vuelve a sacar un defensor. Gol, 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 gol. Deportivo Ebro otra vez a los 82 de encuentro. Vuelve a marcar el conjunto de Zaragoza. Yo la verdad es que no lo vi. Lupo no está nada contento con el sigan, sigan del colegiado. Ojo, qué bien, qué salida, qué poderío, qué potencia y qué gran balón pone al costado izquierdo para Altuve. El vallisoletano lo pone en segundo palo. Directamente a la cabeza de Vicente. No pasa el peligro, el disparo desde la frontal. En dos tiempos el rechace para Altuve. Vaya dos paradas de Gil. Llega la tercera del Ebro. No me lo puedo creer. Sobre la raya de gol la sacó San Emeterio. La tuvo del tercer remate, porque Quesada al tubo. Activo Ebro, conducción de Quesada buscando espacios. ¡Qué buen balón ha filtrado para adentro! El remate que lo saca Fortuño. Cuidado otra vez el disparo. ¡Arriba! Quiere desplegarse el conjunto visitante, el conjunto de Raúl Sardín. Cuidado, puede ser buena la pelota. La acabó sacando Providencial de hacer el balón por la izquierda. Abraham Minero. Se la ponen cortita para Nando Quesada. Abre a la derecha, donde encuentra ya Sarriegi. Cambio de banda en el ataque del Club Deportivo Ebro. Sarriegi que se la deja a su compañero. Del Club Deportivo Ebro. La pone arriba. Ojo dentro del área. Le puede pegar Iván Elena, que se encontró con el guardameta. Desmarque finalmente. El que ha encontrado es Iván Elena, que está en todos los lugares también. Es un jugadorazo. Atención, Iván Elena, que puede aprovechar el mal despeje de la Tarazona. ¡Elena! ¡Fuera! El golpeo con... Conjunto local. La va a poner Nahuel con pierna derecha. La pone al segundo palo. Punto de penalti. La tiene que sacar el Club Deportivo Ibiza. Ojo, cuidado. A ese remate acrobático de bueno de Iván Elena. Altuve, presión asfixiante de Lucas Pariente, Altuve, sigue Altuve, pone el centro, balón para Iván Elena, ¿para dónde Cravioto? Saca la pierna Cravioto y el esférico sigue. Medio, que bien lo ha hecho ahora, Iván Elena, tocando para Altuve, otra vez Iván Elena, vamos a ver qué hará Iván. ¡Dispara! ¡Golazo! ¡Madre! Alanzabe, Alanzabe, que intenta jugar interior, ahí está. Vamos a ver qué la lleva a ir a Elena. Iván Elena, que tira. Sousa se luce. Pasadito. Toda la ventaja para Pellegrino. Que saca rápido, no tiene tiempo que perder.
ningún tiempo. ¡Ojo, qué frivolite lo que acaba de hacer el bueno de Ribeiro! Era, perdón, no era Ribeiro, era Lena. Este sí es Ribeiro. La queda suelta para el San Sebastián de los Reyes. Es Borja Sancho que viene metido la pierna a Ribeiro. Ribeiro que juega para Elena. Elena que se va de uno, se va de dos. Elena hace un slalom. Ay, Elena Alberto tomba. Elena Alberto tomba. Elena a la derecha para Chavarría, argentino. La deja al centro. El balón puede ser para ellos. Debajo de la portería la ha salvado Rueda. La pelota que queda de nuevo. Ahí intenta sacar Juan Mera. La pelota ahí para Iván Elena, que se da la vuelta. Iván Elena que gana en esa acción. Y el golpeo. Qué situación más rara. Y dice que penalti. Nos dicen...